Islamistas radicales piden venganza por la muerte de Bin Laden. Es la primera reacción en la calle en Pakistán, donde se escondía el terrorista más buscado. Máxima tensión en ese país al que se dirigen hoy todas las miradas. El terrorista de Al-Qaeda escribió en su testamento poco después del 11S que se vengara su muerte y que sus hijos no siguieran sus pasos. Salen a la luz nuevas imágenes del lugar donde fue localizado Bin Laden. Los cuerpos de élite americanos le practicaron pruebas de ADN in situ y de reconocimiento facial. Saludos, señores, y muy buenas tardes. Estados Unidos muestra al mundo una imagen de unidad y patriotismo tras dar caza al terrorista más buscado. El 80% de los ciudadanos respalda la operación en la que cayó abatido Bin Laden. El apoyo a Obama crece y se ven ya las primeras imágenes de la forma en que el presidente americano siguió la caza al terrorista al minuto, reunido con su equipo de seguridad. Obama ha explicado en una cena con congresistas de los dos partidos en la Casa Blanca que se experimenta el mismo sentido de unidad que prevaleció tras los ataques del 11 de septiembre. Zapatero reúne en la Moncloa al vicepresidente Rubalcaba y a las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa sin adoptar medidas ante la alerta por posibles acciones terroristas. Exteriores desaconseja viajar a Pakistán por el elevado riesgo de atentados. Dos grupos parlamentarios del Congreso han invitado hoy a las dependencias del Parlamento a la coalición ilegalizada Bildu para ofrecer una conferencia de prensa. El presidente de la Cámara ha prohibido la celebración de ese encuentro con los medios en las dependencias parlamentarias al entender que se iba a hacer propaganda de una formación cuyas listas han sido anuladas por el Supremo. Los miembros de la coalición han hablado fuera del Palacio de Congreso. Partido Popular y Partido Socialista han respaldado a José Bono. Hoy recogeremos las reacciones al anuncio del PNV de retirar su apoyo a los socialistas por la ilegalización. Y en Barcelona, mega operación policial contra los ladrones de cable. 150 agentes han participado en el dispositivo con el que se barre literalmente a los ladrones de cobre. Son 52 los detenidos. Traían de cabeza desde hace meses a los cuerpos de seguridad. Se llevaban todo el cable que encontraban en tendidos eléctricos de alta tensión, redes telefónicas y ferroviarias. Un poderoso tornado azota a Nueva Zelanda. A más de 200 kilómetros sopló el viento que con una fuerza desmesurada arrancó de cuajo techos enteros de superficies comerciales y viviendas. Se ha cobrado al menos dos vidas y ha dejado decenas de heridos. Ha arrasado un área de 5 kilómetros. Y esta noche el último de los duelos de la temporada. El Real Madrid está ya en Barcelona y una imagen que vale más que mil palabras. Esta vez no vemos ningún dispositivo de seguridad ni valla en torno a la diosa Cibeles. No es todo, de 4.600 entradas han devuelto 3.000. Decaen los ánimos, aunque entre los pocos que llegan a la ciudad condal, la esperanza es lo último que se pierde. Hay que ir a por ello. Que no perdemos la fe. Somos los mejores, que vamos a ganar, ya está, tío. Un 1-3 se le puede ganar al Barcelona tranquilamente, un 0-2 a la prórroga si hace falta, pero hay que ganar como sea. 1-3 ganamos hoy. Goles de Ronaldo, para que más le duela a los culés. Yo creo que podemos remontar. Es una gran remontada de Real Madrid. ¡A la Madrid! El Real Madrid no pierde la esperanza, pese a las palabras de Mourinho, asegurando que no había posibilidades de remontada tras la derrota en el Bernabéu. De hecho, ya ganó 1-3 y 0-2 en el Camp Nou en la Copa de Europa. Anoche fue recibido a lo grande en el Prat y se espera que cerca de 3.000 aficionados del equipo blanco presencien el partido en directo en el Camp Nou. En juego está el pase a la gran final del próximo día 28 de mayo en Wembley y, pese a las dificultades, el Madrid saldrá a por todas. Martes 3 de mayo, las luces iluminan ya desde anoche la capital andaluza. Sevilla se viste de feria. A partir de hoy, 7 días de fiesta. Anoche asistimos al alumbrado, 450.000 metros cuadrados con más de 1.000 casetas. Y este año la gran novedad es que será la primera feria con ley antitabaco. Mucho pescadito y poco cigarro y puro.